Secretaría de Gobierno de Pasto, en articulación con la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, el Ejército Nacional, la SIJÍN y los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 4, realizaron el pasado sábado un recorrido por este sector con el objetivo de identificar los problemas de seguridad que aquejan a esta comunidad y adelantar el plan de acción en pro de darle solución a los mismos. La idea es hacer este compromiso para que de los cambuches que han sido destruidos hagamos un proceso de limpieza con la comunidad y con la Policía Metropolitana. La gente reconoce que estemos aquí con la administración por parte del doctor Pedro Vicente Obando, que podamos darle esta tranquilidad a la ciudadanía, pero también entender que los compromisos deben ser constantes en el tiempo para precisamente ver resultados más efectivos. Agradecerle principalmente a la Secretaría de Gobierno, hemos estado ya en reuniones previas, nosotros presentamos una propuesta porque, como saben, van creciendo barrios, va creciendo la población y va creciendo la inseguridad. Nosotros tenemos un corredor que va de Santa Fe hasta Villas del Sol y Villa Olímpica, que ha causado algunos problemas de inseguridad y especialmente nuestros chicos están consumiendo. Estamos concientizando a la gente de que en comunidad se puede ayudar a mucho a seguridad, y en comunidad y en común apoyo con presidentes de la comuna número 4 que hemos decidido trabajar conjuntamente, yo sé que todos los resultados se van a dar. La inseguridad en estos sectores es triste y a veces lo que uno comenta es diferente, pero ya mirar cómo se dieron cuenta los cambuches, todo ese recorrido que hicimos, pues ahora vamos a mejorar. Estas jornadas de identificación del estado de seguridad se realizarán en las demás comunas y corregimientos del municipio para garantizar el trabajo articulado entre la comunidad y las instituciones y así aportar a la construcción de un Pasto seguro y en paz.